Cuando comenzó el conflicto yo tenía 23 años. Estaba en el segundo año de subteniente del arma de infantería, destinado al regimiento 4 de infantería de Montecaseros Corrientes, a cargo de una sección de tiradores. Nos enteramos, como toda la población, por la televisión, por la radio, con una gran alegría y una gran sorpresa, ¿no? Mucha responsabilidad, sobre todo después, cuando ya estábamos en Malvinas, porque teníamos que conducir a nuestros soldados que tenían 18 años y 22 y 21 años, porque teníamos las dos clases incorporadas. O sea que fuimos con soldados de 18 años que ya habían terminado el periodo individual y con los soldados de 21 años que ya estaban, que habían salido de baja y que todos en forma voluntaria volvieron para cumplir con su deber de defender a la patria. Y mucho recuerdo, la verdad que nosotros los que combatimos ahí nos sentíamos un poco olvidados por la ciudadanía. Y sobre todo, no tanto los oficiales ni suboficiales, porque nosotros cumplíamos con un deber y nosotros elegimos estar en el ejército o en las fuerzas armadas y elegimos como profesión. Pero nos sentíamos olvidados por los soldados que cumplían con una ley y que se le dio poca atención, tanto en la parte psicológica como ayuda después, digamos, como contención después del conflicto. Dentro de los 10.000 cascos que hayan estado en Malvinas, mi casco, lo perdí, digamos, que me lo hayan sacado en el Cerro Dos Hermanas, que no es que quedó en Puerto Argentino, sino que quedó en Dos Hermanas, luego del combate de día 11 al 12 de junio, donde fui herido y quedé, que fui recogido después por los ingleses y que me dieron las primeras curaciones. El casco quedó ahí, me sacaron el casco, armamento, todo, y ellos me dieron las primeras curaciones. Y después de 35, 37 años que el casco aparezca en Inglaterra, la verdad que, como decía, dentro de 10.000, de los 10.000 cascos que tuvieron en Malvinas, ese casco, dentro de los pocos cascos que están apareciendo, haya aparecido, la verdad que una suerte, mucha suerte, digamos, que haya sido el mío, me pone muy contento y ojalá que pueda recuperarlo, ¿no? Porque pueda, digamos, de acuerdo a las primeras conversaciones que tuvimos a través de un colega de ustedes, de un periodista de Santa Fe, el coleccionista estaría predispuesto después de finalizar un libro que está haciendo sobre los cascos en las distintas guerras, de que el casco vuelva a la Argentina. Así que estamos a la espera.